¿Qué tal, familia Evertoniana? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Pasión de Cerro Live. Esta vez día lunes, 22 horas, horario estelar y también horario histórico para los programas de Pasión de Cerro. Vamos a estar conversando y analizando lo que fue esta hermosa clasificación de Everton a la semifinal de la Copa Chile, luego de empatar 1-1 ante Ñublense en Chillán. Vamos a dar paso entonces a los panelistas con los que vamos a estar hoy día conversando en esta jornada. En primer lugar, al gran, al creador, al histórico, al director y tantas cosas más que puedo mencionar, el señor Pablo Gallardo. ¿Cómo está, No, Pablito? bueno, no, ahí no va. No, mucha presentación. No, bien, pues con frío, Diego, la verdad que está heladito por acá, por la zona. Y nada, pues, contento por la clasificación de Everton a semifinales y que nos ilusiona a todos, creo yo, por quizás dar un paso importante en lo que es la obtención de un cupo internacional, que también es primera necesidad para el equipo de Everton y, ¿por qué no, la obtención de algún título? Pablito, por favor, presente al otro panelista que está con nosotros el día de hoy. Sí, también un amigo de la casa que lleva mucho tiempo con nosotros, partió también allá en aquellos años, don Isaac Slapnik. ¿Cómo está ahí, Isaac? Ahí está. Bien, Ahora sí. bien, Pablo. Un gran saludo a toda la familia bertoriana. Qué recuerdo, la radio de Nueva Aurora. Grandes, grandes momentos. Bueno, pasamos por varias partes también después. Sí. Oye, no, un gran saludo también, bien contento por el resultado, sí un poco, no te diría que mucho, pero sí un poco preocupado por quizás el rendimiento. Si bien en defensa seguimos siendo un buen baluarte, creo que ha sido uno de los, entre comillas, peores partidos que le he visto un poco al equipo en defensa, pese a que dentro de todo no fue un mal partido. Pero ya tendremos tiempo para analizarlo, pero en definitiva, igual muy contento con la clasificación y obviamente que se te abre el apetito considerando que ya estamos en semifinales. Sí, yo creo que también ya ahora, a ver, si, nos decían a todos al principio de temporada de que Everton llegaba a semifinales de Copa Chile, y creo que estábamos todos dudando. Dudábamos un poco de por cómo estaba el equipo, por todo lo que estaba pasando, porque además el planteamiento de Sensini aún no era quizá el esperado por todos. Así que yo creo que tenemos mucho, mucho que conversar, pero antes vamos a mostrar un par de comentarios de la gente que ya nos está comentando. Camilo dice, vamos. Eforé, que también ahí con un par de corazones azul y amarillo. Cristian Torres, buenas saludos y contentos por el paso a semis. También Héctor Latorre Carrasco dice, grande pasión de Cerro. Esteban Labra dice, saludos a todos los evertonianos de corazón. Y Daniel Rojas dice, vamos el oricielo. Estamos a través de nuestra señal de Facebook y también en nuestra señal de Twitter. Pero entremos en materia, muchachos, porque como bien decíamos, Everton finalmente logró clasificar a la siguiente fase de esta Copa Chile. Esta Copa Chile que, insisto, nos tocó con Católica, que era el rival quizás que nadie quería jugar. Everton lo eliminó. Después nos tocó con Ñublense, un rival que para mí era muy complicado por lo que venía mostrando. Everton también lo eliminó. Y finalmente estamos en semifinales y estamos esperando rival entre Coquimbo Unido y el Arturo Fernández Vial, el histórico Arturo Fernández Vial. Planteo la primera pregunta, y también Isaac ya hacía un poco la introducción. ¿Quedaron conformes con el rendimiento del equipo? Ya para que entremos en materia más profunda, ¿quedaron tranquilos? Y no están muy tranquilos, hay un par de dudas. ¿Cómo pueden analizar ustedes lo que fue esta clasificación de visita en Chillán ante un rival, insisto, que para mí era muy, muy difícil? Bueno, yo creo que, como todos ya sabemos, Everton se ha caracterizado por un juego más bien defensivo, muy ordenado, y ya esto lo hemos analizado prácticamente en varios programas. Si bien es cierto, Everton no anduvo bien los primeros 45 minutos, pero también no hay que quitarle mérito al rival. O sea, Ñublense jugó, Ñublense nos llegó en varias ocasiones. La defensa quedó sobrepasada y eso también hay que destacarlo. O sea, por más que tengamos una defensa sólida, van a haber equipos que te van a abrir esa defensa y te van a llegar. Pero lo que puedo rescatar, sí, es que Sensini se dio cuenta de eso y hizo algunos cambios y la actitud del equipo también cambió en el segundo tiempo y claramente con la clasificación ya en el bolsillo.
se puede decir que fue un partido, para mí, futbolísticamente, el primer tiempo no fue bueno, pero globando todo lo que es los dos tiempos, creo que fue un partido inteligente por parte de Sensini. Y a eso, si le sumamos que también hay jugadores, el equipo está totalmente diezmado, o sea, no tenemos a Barroso, no estaba Campos López, ya había una variante que no era la habitual, el delantera, puso al plancha y bueno, hizo el gol. Pero si tú te pones a sumar todas esas variantes, en resumidas cuentas fue un partido bueno de Everton, o sea, dentro de todo se jugó con un equipo que ya todos sabemos que era un equipo que iba al ataque, que iba al frente, y aún así Everton pudo quedarse con la llave. Bueno, mi lectura, ya algo como tú decías, Diego, lo adelanté un poco. A mí la verdad que no me gustó mucho el partido en líneas generales, pero sí me dejó una enseñanza importante. O sea, yo creo que los análisis de Everton deben hacerse... Hay un punto de quiebre entre los partidos de Everton a analizar hoy y los que se podrían analizar en un comienzo. Y para mí ese partido es precisamente el contra la Universidad de Chile. Creo que ahí es donde el equipo empieza a plantear un esquema que se ha mantenido con muy buenos resultados, o sea, los números son bastante elocuentes en ese sentido, y podríamos decir que los peores partidos que le hemos visto a Everton durante esta campaña son previos a ese partido. O sea, yo creo que, descontando la Serena, que es un partido que no es analizable, el con Colo Colo debe ser de los peores partidos que le hemos visto. Pero sacando esa bisagra, o sea, analizando partidos desde la Universidad de Chile hacia adelante, creo que los peores partidos que le he visto a Everton, o en general los peores rendimientos que le he visto, por lo menos en un tiempo, 45 minutos o quizá un poco más, ha sido el de Ñublense y el de Huachipato. Y me parece que esos dos equipos comparten una idea que no se ha visto, por ejemplo, en otros equipos como la Católica, que en general no nos vimos mal, que son equipos que son muy verticales, que no tienen jugadores con mucha elaboración de juego. O sea, lo de que vimos de Ñublense ayer, te podría decir que con suerte Mateos era el que algo ponía de balón, pero en general eran pases rápidos y transiciones rápidas para arriba, incluso muchas veces desde los laterales, a dos delanteros que tenían una gran movilidad como Pinto y Guerra. Y eso nos hizo ver bastante mal a ratos. O sea, nos llegaron, estuvieron mano a mano en algunas veces con Tornacioli, y eso no se había visto con equipos que sí trabajan más o elaboran más las jugadas, como Católica principalmente. Yo creo que es como el ejemplo más claro, que tiene jugadores de mejor balón y por ende se caracteriza por tener jugadas más elaboradas de ataque. Así que eso creo que es una gran enseñanza. Dentro de todo, siempre fueron tener estas enseñanzas quizás con un resultado favorable, o sea, es mucho mejor aprender ganando, aunque en el caso de ayer fue empatando, pero clasificando en definitiva. Pero a mí me deja esa enseñanza, que los equipos con transiciones rápidas, quizás con menos fútbol, pero más meter, más presión, más correr, son los que están complicando hoy por hoy a Everton en un esquema defensivo que funciona. O sea, eso no solamente se reafirma cada partido a partido, digamos. Seguimos, nos hicieron el segundo gol en 9 partidos. O sea, eso la verdad que no amerita más. Y en general los dos goles que nos han hecho han sido golazos, digamos, el de Santa Cruz, que fue un centro que se metió, que se coló, y el de ayer fue un tiro de afuera en una segunda pelota que no hubo mayor reacción del equipo de Everton, y un pelotazo furibundo que entró a la red. Entonces no son jugadas particularmente que a Everton le lleguen de manera muy elaborada, pero sí me dejó esa enseñanza de que jugadores rápidos arriba complican bastante una defensa o un esquema que sí está bien consolidado. No se te escucha, Dieguito. Ahí sí, tenía muteado para que se escuche bien el otro audio. Yo la verdad que en general comparto, pero a mí me pasa todo lo contrario. Me pasa de que cada vez me siento mucho más tranquilo con la defensa que tenemos. Siento que hace mucho tiempo que Everton no tenía una defensa de partida línea 3. Yo no recuerdo un Everton con línea 3 hace mucho tiempo. No sé, la verdad que haciendo memoria rápida. Y además que de los 3 centrales, 2 se han formado en casa, menos todavía, menos. O sea, no tengo noción de aquello. Y claramente, Everton, ese punto de inflexión del que hablaba Isaac, estoy completamente de acuerdo. Y también calza justamente con el paso línea de 3. O sea, partió de atrás hacia adelante este cambio del equipo. Ya partió con la línea de 3, donde desde que empezó a jugar con 3 centrales, ya sea Pereira, Barroso y Arzún, ya sea Pereira, Barroso, Díaz, o Arzún, Pereira, Díaz, cualquiera de los 4, desde que comenzó a la línea de 4, también subió mucho el rendimiento de Medina, particularmente por la derecha, y el rendimiento de Zúñiga, bajo mi punto de vista.
porque se liberaron un poco más al ataque, porque en labor defensiva son apoyados por Echeverría, por el mejor jugador de Everton en este tiempo, que es Berríos para mí, en el mediocampo, y también porque eso le ayuda a que tanto Cuevas como Cherato tengan la posibilidad justamente de jugar un poco más libre ahí entre cuartos de cancha. Pero a mí me pasa eso, de que cada vez o cada partido que va pasando de Everton, o cada segundo tiempo particularmente, veo al equipo muy sólido en defensa. Me gusta mucho el rendimiento de Cristian Díaz, particularmente. Me gusta mucho lo que ha hecho Yarzún como líbero. Creo que lo estábamos perdiendo como stopper por izquierda. No se le notaba muy cómodo. En cambio, como líbero, ha entregado una solvencia defensiva increíble. Y Pereira ha ido de menos a más. Partió un poco dubitativo. Recuerdo el partido con Santa Cruz de ida, el partido en Viña, donde no andaba muy bien. Y poco a poco se va firmando. Y también va de la mano con lo que le aporta Yarzún, lo que le aporta Barroso, lo que aporta Cristian Díaz también. Pero insisto, a mí lo que me deja tranquilo dentro de todo y dentro de lo mal que se vio el equipo el primer tiempo, eso no lo vamos a negar, porque el primer tiempo de Everton no se vio bien para nada. De hecho, justamente como decía Isaac, el gol sale de un remate de distancia, pero antes ya la habían generado un par de ocasiones. O sea, ya había un pase filtrado, recuerdo, a Guerra, un gol que pierde Pinto en el segundo palo. O sea, hubo un par de ocasiones. Y creo que este partido fue el partido donde más le llegaron a Everton mediante esta jugada. Porque el partido con la U, el partido con Wander, el partido con Católica, buscaban puro centro. Era centro, 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 y Everton despejaba, despejaba, despejaba. Por ende, enfocándome un poco en la defensa, a mí me pasa un poco lo contrario. Yo creo que mientras más pasan los partidos, mientras más pasan los tiempos, más tranquilo me quedo al saber de que hay tres centrales y que más encima se va a recuperar Barroso. Y yo creo que hoy en día Barroso no entra en el equipo, o sea, vamos a tener un central más de categoría también que pueda aportar a esto, y el equipo ha ido subiendo el rendimiento de mitad para atrás. Ahora lo que falta es concretar de mitad para arriba. Sí, yo, mira, yo tomando como ejemplo, quizás equipos que han tenido buen desempeño, el del 2008, que ya todos lo conocemos, donde Everton se armó muy bien desde defensivamente hacia adelante, pero con un medio campo que andaba como rojito. En el kit está el Imache, bueno, ya todos lo sabemos como es el equipo del 2008, pero ya lo que nos falta ahora, creo que a este Everton, tenemos una defensa, como ya todos hemos hablado, que está funcionando muy bien. El tema de Pereira, me parece que el cambio de Barroso también puede haberle afectado. O sea, Pereira generalmente se amolda muy bien con los centrales que tienen experiencia, en este caso el jugador que tuvo aquí, bueno, ahora está en Palestino, el Suárez, Barana Suárez. Recuerda que Pereira también le costó un poquito, pero ya cuando estuvo bien con Barana, un central de espectacular. Ahora con Oyarzún le pasa lo mismo. O sea, yo creo que de a poco se han ido entendiendo, y ahora con Cristian Díaz me parece que también han tomado ritmo la defensa. Y si a eso tú le sumas que en el medio campo tú tienes a un Topo Berríos, que la verdad que está haciendo unos partidos increíbles. Está haciendo unos partidos que me parece que para mí ha sido uno de los mejores en estos últimos dos partidos en Everton. Y si le sumas también que tiene a un Echeverría que también está haciendo buenas campañas, buenos partidos. Entonces ya estás, lo que estás creando tú es una columna vertebral. Estás hacia adelante trabajando un equipo muy, muy bien armado. ¿Qué es lo que nos falta? Como tú bien dices, Diego, el paso hacia el ataque. Y eso eso creo que Juan Cueva, si bien es cierto, es un jugador que está como cumpliendo ese puesto de nueve medio enganchado, que tiene un poco de libertad en el medio tres cuartos de cancha. Me parece que Cueva por ahí se pierde. Yo, para mí, Cueva es un poquito más arriba. A ese puesto claramente falta ahí el Gato Valenzuela. Yo creo que estando el Gato en buenas condiciones, ojalá que llegue en buenas condiciones, y si a eso te lo sumas Waterman, creo que ahí podríamos tener un equipo ya mucho más consolidado y que te brinde ataque. Recuerden que cuando llegó el Gato, ni siquiera llegó, perdón, bien digo, el Gato, con Waterman, creo que habían entrenado ni siquiera una semana. Dos días. Cuando jugaron con Curicó, ¿te recuerdas? Mm.
pero bueno, eran como que se mencionan toda la vida, bo. O sea, me parece que eso es lo importante. De hecho, Pablo, creo que el debut fue con Colo-Colo, si no me equivoco. Sí, pero sí. Cuando jugaron con Curicó, ahí me parece que ya claramente Waterman con el Gato se entendieron a la perfección. Y ahí Everton, en el segundo tiempo, es una tromba. O sea, recuerden que ese partido tenía que haber servido Everton con uno o dos goles más. Pero, sí. Como voy a repetir, o sea, yo creo que Everton tiene muy buena defensa, un excelente mediocampo, con las variantes que ya todos conocemos, que tenemos jugadores para hacer todo equipo en el mediocampo. Y lo que nos falta es en delantera. Por ahí quizás ese dato, como bien dicen ustedes, salió con reemplazo, se le vio cansado también, se le vio un poco agotado, y yo creo que por ahí está el cambio, así que yo creo que a esperar nomás que Waterman llegue bien, y que Valenzuela también, en las próximas fechas, cuando ya se integre de buena forma. Sí, no hay que olvidar dentro de todo que Cerato, o sea, que jugamos el jueves, ¿eh? O sea, igual hubo dos días y medio de descanso con un viaje de por medio. Entonces, en ese sentido, con un jugador que dentro de todo viene volviendo de una lesión grave, no es de extrañar que juegue, jugó 60 minutos, quizás un poco menos, no me acuerdo bien. Pero, no, claro, o sea, lo defensivo es solamente destacable hoy por hoy en Everton. Lo que sí me ha llamado bastante la atención son los dos cambios que se han hecho en los minutos 70, producto, ya que ahí sí que involucraba un cambio de esquema, ya porque no te quedaban más centrales nomás y porque en definitiva Yersun estaba resentido y no aguantaba los 90. Entonces, en ese contexto se puso una línea de cuatro con bastantes juveniles dentro de todo, incluso, no sé si, creo que debutó en la Copa Enrique. Sí. No recuerdo que haya sumado minutos. Y también por lo menos bloqueó su lado, se mantuvo bien, porque obviamente Ñublense sí iba a venir con todos los últimos minutos, ya dado que la diferencia era solo de un gol. Pero en ese contexto me gusta bastante el hecho de que Everton pueda adecuarse, por lo menos defensivamente, ya no tenga grandes inconvenientes para poder modificar un poco los nombres y en definitiva se mantenga por lo menos la solidez y no suframos mayormente, si bien estaba el nerviosismo propio de que un equipo se te viene con todo encima. En general concuerdo un poco con Diego y lo mencionaba en la versión pasada de este mismo programa, de decir que claro, que es de extrañar que nosotros podamos ver un partido de manera tranquila. A mí eso me pasó en el partido de Ñublense de ida, en el segundo tiempo. Por más que íbamos 1-0, Ñublense no se veía cómo nos podía hacer goles. O sea, estaba bastante sólido. Lo que falta, sí, es concretar arriba, y yo creo que ahí es donde debería apuntar Everton con próximos refuerzos o incorporaciones, particularmente porque si bien partiste con bastantes variantes, hoy por hoy ya se te fueron dos de una, o sea, bien. Se te fue Menéndez, y se te fue mediante lesión Campos López, ahora vuelve Cecilio Waterman, que también estuvo un buen tiempo afuera, o sea, va a tener que volver, va a tener que hacer cuarentena 10 días en total, y después también tiene que retomar, si dentro de todo viene de, por suerte, de ser asintomático, pero probablemente viene de un parate físico también, entonces no va a ser llegar y jugar. Entonces también ahí, hoy por hoy te van quedando Cerato que está durando no los partidos completos, pero sí una buena cantidad de minutos, y te está quedando Cuevas, que en general Cuevas fue como que no se hubiese lesionado porque volvió en el mismo nivel más o menos que uno lo tiene recordado, o que uno lo recordaba, y después la otra alternativa era Matías Leiva, y no nos va quedando mucho más, más allá de algún otro como Robles, que podría ser que tampoco fue a la convocatoria en este partido, pero en ese contexto, claro, falta ese toquecito que uno siempre dice, ya, falta, mira los nombres que faltan también, entonces uno se va generando ahí como con la idea de, una vez que concretemos arriba, o sea, un 2-0 como lo vimos con Católica, nos salen los goles, un 2-0, y el segundo tiempo nos tiramos para atrás y no hay cómo, así de simple, sí. Si el primer tiempo lo terminamos ganando, tengan por seguro que vamos a ceder la pelota, sí. Eso es tendencia, digamos. Everton ayer fue 60-40, sino menos, creo que fue menos incluso, 62-38, por ahí. Everton no tiene la pelota, pero es transición rápida, hacer un gol, y de ahí, para atrás, y para atrás sin problema, lo cual, eso es lo que dentro de todo uno lo deja tranquilo, pese a que quizás el gusto, el paladar evertoriano es como más tener un balón, siempre el gusto de tener un 10 con buena técnica. Pero en este sentido más pragmático, el equipo está funcionando bien. En ese contexto, a uno lo deja tranquilo como hincha de ver que en definitiva el equipo funciona. Eso, la verdad, que a uno lo deja muy, muy contento.
Y además de esto que el partido ante Ñublense en el segundo tiempo, con un equipo atrás de Everton claramente, de estar un poco más fino, Everton marcaba el segundo. Tuvo varios contragolpes que no aprovechó bien. Me parece que claro, también la falta de Waterman, también los cambios con un equipo ya prácticamente con un delantero que era Matías Leiva y con Cueva un poco más enganchado, apoyando incluso la labor defensiva, claramente te pierde un poco el tema del finiquito. Ahora, a mí me parece que Cerato, yo soy muy partidario de que a Cerato yo lo mantengo en banca como un revulsivo. Me gusta mucho a mí cuando Cerato entra en los últimos 30 o los últimos 20 con un equipo rival agotadísimo, con un equipo rival que ya no da más y que entra Cerato a matar el partido. Ahora, con lo que ha jugado en estos partidos, me parece que se ganó, pero indiscutidamente, la titularidad, porque está marcando mucha diferencia. Pero, por ejemplo, el día que vuelva Waterman y Gato Valenzuela, para mí los dos que deben salir, en comparación, por ejemplo, al último partido, para mí son Cerato y Bravo, para jugar con Valenzuela como volante creativo y con Cuevas como acompañante de Waterman. Creo que ese tridente, el día que esté a un 100%, es letal. Es letal, porque yo recuerdo el partido con Colo-Colo, que justamente fue el debut del Gato Valenzuela. Las primeras tres llegadas de Everton fueron los tres de los pies de Valenzuela y los tres a Waterman. O sea, la conexión que hubo entre los dos, y como decía Pablo, después que se dio en el partido con Curicó, me parece que afinando un poco y recuperándose bien Waterman del COVID, del cual de pasada estamos contentos de que ya de negativo, y que el Gato pueda dejar atrás este desgarro que en un comienzo era para 6 semanas, ya van 9 semanas, que y bueno, ahí podemos hablar también del tema médico en Everton, que para mí algo pasa con mucha lesión. Everton tiene la posibilidad de tener tanta variante. Ahora, lamentablemente para Sensini, y aún así con todos estos problemas, Sensini ha logrado encontrar un equipo que es la línea de tres, los cuatro volantes, con dos laterales volantes, dos centralizados y dos o tres delanteros arriba que pueden ir jugando con el puesto, porque ni Cerato, ni Cuevas, ni Bravo en el partido ante Ñublense tenían puesto fijo. Estaban prácticamente moviéndose libre de mitad para adelante. Así que, en general, creo que Everton ha encontrado su fútbol, que es el primer tiempo presión un poco más buscando el gol. Si me sale, listo. Hago entrar otro volante, me voy para atrás un poco y ya está. Y no me entran, o sea, catenacho total. No me entran al área. El área la cierro, le pongo llave, el bus, candado, no entra nadie. Y si el primer tiempo no podemos marcar, bueno, el segundo tiempo también me tiro un poco más atrás, pero mantengo a la gente rápida para intentar salir con Cuey y con Cerato. Y para mí, independiente de que a lo mejor no sea un fútbol muy vistoso, a mí en lo personal me gusta mucho el fútbol italiano, lo más defensivo, pero porque yo siempre he dicho que para mí el mejor ataque es una buena defensa. Defendemos bien atrás y salimos rápido, pero para eso tienes que tener jugadores rápidos. O sea, si este equipo no tiene un Cerato y no tiene un Cuevas, no andaría. O sea, este estilo de juego con Campos y con Menéndez, por ejemplo, que partió, ¿qué salida rápida va a tener? No tiene ni una posibilidad. Por eso el trabajo de Cerato y Cuevas es fundamental para poder tener esa posibilidad de ser un poco más catenacho, de tirar el equipo atrás, de poner prácticamente una línea de 5, porque cuando defendemos claramente línea de 5, con dos laterales, o sea, con dos volantes centrales que tienen mucha marca, como son Berríos y Echeverría, más el ingreso de uno más que puede ser Madrid, y arriba mantengo a Cuevas para que busque una falta, para que aguantemos la pelota. E insisto, no es muy vistoso, pero ya cuando llevas 9 partidos invictos, cuando estás sacando resultados, cuando me parece que dentro de todo, como decía Isaac, recibes 2 goles que son 2 goles. Uno fue de chiripa, el gol de Santa Cruz fue de chiripa, fue un centro al área que se metió en el segundo palo, y el gol de Nico Vargas es un golazo. Por ende, todas estas cosas, a mi parecer, me hacen tener como resumen y como algo más global el que Everton encontró un sello que ya es característico y que los rivales saben cómo juega Everton. Yo conversaba con gente ñublense antes del partido de vuelta que me decían, oye, Everton va a venir a poner el bus. Yo le decía, sí, Everton va a poner el bus porque ya está con la ventaja. Y la única forma de que Everton saque el bus es que le hagan un gol. Le hicieron un gol y en el segundo tiempo tuvo la suerte de marcar rápidamente el empate y tiró más el bus aún todavía. Entonces, es un sello que Everton ya se hizo en el torneo local y que hasta ahora le está dando resultados porque tiene el plantel para poder jugar con el bus atrás. No, y si eso tú le sumas que justamente tomando en cuenta el partido con Ñublense, cuando Everton le hacen el gol en el segundo tiempo, Everton salió a presionar. Sí, de hecho el gol salió justamente por una pelota, una presión que hizo Everton, me parece que fue Cerato quien quitó el topo Berrío fue el que quitó la pelota, y fue una presión, o sea, no dejó jugar tranquilo a Ñublense,
y de ahí se lo el gol. O sea, claramente es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Y además, si tú le puedes sumar que este tipo de juego, además, pone nervioso al otro equipo. O sea, está jugando contra el tiempo, el otro equipo se desespera quizás por no llegar con claridad al pórtico y lo hace cometer errores. Error que cometió cuando hizo el gol el plancha Bravo en el 1-1. Entonces, son estas variantes. O sea, claramente lo que está haciendo Cini para mí es un técnico resultista. Sí. Pero todavía tengo la confianza y creo yo que con Waterman cambia la cosa. Yo creo que Waterman, ya sabemos lo que juega. Waterman es un jugador que te aguanta la pelota. Puede partir, ya sabemos que puede partir prácticamente desde campo propio en dirección al pórtico y va a llegar a arco y le va a pegar. O sea, va a tener la opción de gol. Va a tener la opción de rematar bajo los tres palos. Por eso vuelvo a repetir, yo creo que con Cecilio, yo creo que Everton va a encontrar esa diferencia. Es un jugador que ya todos sabemos cómo juega, un jugador que es su característica y es lo que le falta a Everton. O sea, el jugador que le ponga el balón a este delantero que arrastra marca, que cumple varias funciones. Así que yo creo que por ahí va el funcionamiento y bueno, hay que esperar, yo creo que hasta la fecha con la Unión Española quizás puede entrar de vos. No. A ver, yo la verdad que soy un poco más pesimista. ¿Por qué? Porque Waterman, la cuarentena va a contar desde el día de mañana. O sea, desde mañana martes va a ser el día 1, donde Waterman va a ir a una residencia sanitaria, a un hotel en Santiago, y va a estar 5 días. O sea, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Luego, desde el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, va a estar en su casa. Claro, jueves. O sea, eso quiere decir que el día viernes, el día 11, recién Waterman va a tener la posibilidad de entrenar. Y el partido probablemente lo van a programar sábado o domingo. Claro. O sea, puede ser la alternativa. Seguramente va a ir a la banca. Seguramente va a ir a la banca. Pero un día de entrenamiento, además tienen que evaluar cómo terminó por el tema del COVID. Sabemos que afecta a los pulmones. Hay jugadores que incluso le ha afectado a la parte cardíaca. O sea, sin ir más lejos, Paulo Díaz, el jugador chileno que juega en River, tuvo una miocarditis producto del virus. Entonces tienen que evaluar a Waterman. Por ende, yo, a nivel muy personal, lo descartaría para el partido ante Ñublense confirmado y lo darían un 90% descartado a Antunión, porque entrenar un día y salir del COVID y jugar o ir a la banca, creo que es muy riesgoso. Yo quiero completar un poco lo que decía Pablo antes, en el entendido que, claro, nosotros, yo creo que hay un consenso total en que el acople defensivo en Everton existe y ya se lleva arrastrando una buena cantidad de partidos. Pero precisamente es el acople ofensivo el que nos falta. Y eso yo creo que es producto de que han habido cambios drásticos de los nombres. No obstante, el esquema es igual, o por lo menos los dos delanteros nominales más el creativo o el volante quizás más adelantado, siempre se ha mantenido en el 3-5-2. Los nombres cambian y en ese sentido las características de los jugadores cambian mucho. O sea, si bien en algún momento partimos con Valenzuela, Menéndez, Waterman, es muy distinto a jugar con, como lo que jugamos ayer, Bravo, Cueva, Cerato. Claro. O sea, son jugadores de características muy, muy distintas. Y eso se ha visto principalmente con menores, porque nosotros ya decimos ya, no es línea de 3, en realidad es línea de 5. ¿Por qué? Porque en definitiva ya los laterales no necesitan subir demasiado y no necesitan mandarle centro. ¿A quién le van a mandar centro? ¿A Cerato? Claro. ¿Cueva? Ni siquiera a Waterman. Que Waterman, digamos, si bien tiene altura, tiene físico, su fuerte no es el cabezazo. Como claro. Sí lo podría hacer más Campos López, que era más de aguantar el balón, o sí Menéndez, que por su altura también tenía un mejor cabezazo, se buscaba un poco más a ellos. Pero hoy por hoy no creo que veamos mucho más volantes, o sea, perdón, particularmente los laterales volantes, no van a subir en demasía, o si no va a subir uno solo, quizás otro. Y puede que vaya por ahí el hecho de que Ibacache esté estando un poco relegado en los últimos partidos, porque si su gran fuerte es desnivelar por la banda y centrar, hoy por hoy en Everton eso ofensivamente no tiene mucha influencia o no sirve tanto. Porque precisamente tienes dos jugadores delanteros arriba. Yo coincido, perdón, delanteros chicos de bajo tamaño arriba que tienen una característica distinta. Una característica que funciona muy bien, incluso de espaldas al arco, pero con la pelota al pie, porque se pueden sacar con su habilidad un jugador, pues, el mano a mano, ¿para qué decir? Entonces, en ese contexto yo creo que
los laterales volantes, sea Medina, sea Zúñiga, sea Rodríguez, si es que llega a entrar, sea Ibacache, etcétera, van a normalmente jugar mucho más atrás o subir poco, o quizás hasta tres cuartos de cancha. Pero muy difícilmente van a subir hasta la última línea y mandar un centro porque no va a ser de gran utilidad. Yo creo que incluso con Waterman en cancha tampoco sería de gran utilidad. Me parece que por ahí también va la falta de acople ofensivo, porque particularmente hemos tenido mucha rotación de nombres. Y en ese contexto falta ahí buscar la sintonía correcta. Yo coincido sí con Diego de que para mí el que debería, también lo hemos dicho varios, lo hemos comentado en algunos programas previos, de que para mí el de con la llegada de Waterman debe ser titular, y el que debería salir para mí debiese ser Cerato, precisamente por la llave que te sirve para el segundo tiempo. Yo creo que ahí va a ser, o sea, si ya vas 1-0 y te pusiste el búho atrás, deja Cerato arriba a correr. Déjalo para arriba. Él se las arranque solo en un 1-1 contra un defensa, ¿no? O contra un lateral en un contragolpe. A mí me parece que va a ser muy gravitante. Y lo que sí, lo único que no coincido es que para mí, yo creo que estando Barroso debiese ser el titular, creo yo. Incluso me hago eco, digamos, de las palabras de Pereira al final del partido, que salió figura. Eligió figura y él dijo que, claro, que Barroso lo gritaba harto y le enseñó a jugar en línea de tres el poco tiempo que han estado. Y yo creo que ese efecto es bien relevante. No sé si Villarzul lo tendrá. No, quizás no lo veo o no se ha destacado, por lo menos en algunas declaraciones de jugadores. Pero me parece que la trayectoria de Barroso en ese punto sí que va a servir bastante. Porque si a Pereira lo vimos tan bien con Suárez en línea de cuatro, lo podemos ver mucho mejor con Barroso en línea de tres. Y antes, no olvidé. Puede que haya habido algún partido entre que la dupla Velázquez-Flasque haya estado y ahí teníamos dos canteranos en la titularía. Por ahí haya habido algún partido por ahí. Sí. Pero no lo sé, no tengo cercano a algún partido en el que hayan estado. Para recordar, digamos, alguna vez que hayan estado dos en la titularía en defensa. Sí. Bueno, hoy en día uno en Rangers y el otro en Barnechea, en el caso de Velázquez y de Blázquez. Oye, vamos a escuchar una declaración de Roberto Cencini, que una vez terminado el partido en la habitual conferencia de prensa, en esta primera instancia vamos a escuchar cuando habla justamente y analiza lo que fue este triunfo para Everton, y, o sea, más que triunfo, clasificación a la siguiente fase de la Copa Chile. Felicitarlo por esta clasificación a semifinales con el equipo, y la pregunta para comenzar, ¿cómo analiza este empate donde me queda personalmente la sensación de que Everton en el segundo tiempo particularmente mostró nuevamente una solvencia defensiva que viene mostrando hace muchos partidos? ¿Cómo analiza este empate que termina clasificando el equipo a la siguiente fase? Sí, bueno, primero contento por haber superado un turno difícil. Nosotros ya antes del primer partido de local en Viña habíamos dicho que iba a ser una llave difícil porque enfrentamos un equipo que corre mucho, que juega bien, y sabíamos que íbamos a tener, había eliminado O'Higgins, entonces sabíamos que iba a ser difícil. La mínima ventaja que tuvimos allá del 1-0 nos permitió hoy venir a jugar un partido con algunas dificultades que teníamos, estábamos perdiendo el partido. Coincido con vos que el primer tiempo nos costó, estábamos muy largos, dejamos mucho espacio sobre las bandas y eso nos complicaba un poco. Después, bueno, llegó el empate, a partir de ahí me parece que lo emparejamos el partido. Como dije antes, terminamos sufriendo, era normal. Nosotros, Yarzun, sabíamos que no iba a terminar el partido porque venía con una molestia. Y así, hoy nos faltaban también algunos jugadores que nos dan referencia en el ataque y eso también lo sufrimos. Pero bueno, le tengo que agradecer a los chicos porque hicieron, la verdad, un esfuerzo enorme, todos, ¿eh? Es normal que hoy quedamos con los que jugaron, los que entraron, pero hubo muchachos que quedaron afuera y también para ellos el agradecimiento. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, bueno, para dedicarle este pase del turno a Matías Campo, que bueno, hoy en la mañana fue operado y bueno, me parece que él también colaboró mucho en los partidos anteriores para que nosotros estemos aquí. Bueno, ahí Roberto Cencini hablando de esta clasificación. Además, bueno, nos sumamos a las palabras de apoyo y de buenos mensajes para Matías Campos López, que independiente de que a lo mejor su rendimiento no haya sido el esperado, quizá, o no haya estado mostrando su mejor versión, una lesión maldita que lamentablemente lo, lo,
lo aqueja, de la cual ya fue operado, de una rotura del tendón de Aquiles. Así que le mandamos un gran saludo. Y antes de dar el paso a ustedes, quería responder solamente un par de preguntas de la gente a nivel general, más que leer alguna, pero, por ejemplo, preguntaban por Barroso. A Barroso no le queda tanto tiempo fuera. A Barroso le quedan 2 semanas promedio. Y incluso puede ser un poco menos porque está con trabajo de cámara hiperbárica. Recordemos que este tratamiento ayuda un poco a que los tiempos sean menores de recuperación. Hay un trabajo especial con Barroso por su lesión. Por ende, me parece que ante Unión Española, no sé si hay una posibilidad de que llegue porque queda prácticamente el tiempo de recuperación, pero no le queda tanto tiempo fuera. Mismo caso que Valenzuela, que debería estar para el partido ante Ñublense. Esta semana Everton lo va a evaluar con nuevas imágenes, con nuevos exámenes, para que pueda estar a disposición. Mismo caso que Camilo Rodríguez, que se espera que tanto Camilo Rodríguez como Valenzuela puedan estar ante Ñublense, al menos en la convocatoria, ya sea titulares o suplente, aunque a mi parecer creo que Medina lo ha hecho bien, mantendría a Medina por la banda y creo que Valenzuela lo llevaría al banco para que empiece a sumar minutos. Y ¿algún otro jugador que se me quede? No. Oye, ahora sí, Isaac. Yo lo tenía desactivado, mala mía. Los que salieron con molestias, Oyarzún, Bravo. Solamente fue precaución, nada más. Solamente fue una precaución. Lo de Oyarzún, incluso lo decía Roberto Sensini, que él jugó 70 minutos para poder ver cómo está. Salió por precaución, todo bien, igual que lo de Bravo. Así que Bravo, Oyarzún, Valenzuela, Rodríguez ya deberían estar bien para el partido ante Ñublense. Y insisto, lo de Barroso, le quedan solamente 2 semanas y ya ha hecho trabajo físico, por ende ha estado trabajando justamente el tema físico para ya después de las 2 semanas estar a disposición del técnico. Así que uno espera que para la fecha 13, que vendría siendo fecha 11 Ñublense, fecha 12 Unión Española, para la fecha 13 Everton ya va a contar con un plantel casi completo, a excepción de Saavedra, que recordemos que también fue operado por un corte del tendón peroneo del pie derecho, y de Maldonado, que está en Tokio por su selección, capitán de Honduras. Así que, a excepción de esos dos jugadores, Everton tendría plantel completo para la fecha 13 con total seguridad. A no ser que en estas fechas otra vez nos ataque algo por una lesión o una roja, pero ojalá que no. Sí, yo preguntaba delante, bueno, por el grupo que tenemos de WhatsApp, sobre el tema de justamente Oyarzún, por la salida, porque, claro, sale con molestia, pero me parece, a mí lo que sí me está preocupando, bueno, todo el tema de las lesiones que tiene Everton, que sí, no sé si estarán tratando bien. Uno no está en la interna del club para saber realmente si se está haciendo un buen trabajo de recuperación de los jugadores, y bueno, ya lo conversamos también en unos programas pasados, lo que pasó con Cuevas, que había estado lesionado, aparecía en los informes que se había recuperado, pero no, tenía aún abierto el tema del desgarro, y claramente se había lesionado de nuevo, y por ende se perdió varios partidos. No sé cómo el tema, si me parece que el cuerpo técnico, en cuanto al médico Diego, no sé si será... ¿Era un doctor que venía del equipo al lado, si no me equivoco? Sí, a ver, el cuerpo médico de Everton, voy a activar la cámara, ahí sí. El cuerpo médico de Everton justamente trabajó en Wander y salió mal de Wander. Justamente salieron por problemas de que algo pasaba con el equipo, tenían mucho lesionado y bueno, yo que por trabajo he tenido que seguir campañas de Wander y efectivamente, o sea, Wander tenía 2 jugadores lesionados por partido. Había un trabajo que era muy cuestionado y que a la larga terminó sacando al cuerpo médico de Wander y ese mismo cuerpo médico hoy en día trabaja en Everton. Por ende, para mí, a mí también me parece muy raro, el mejor ejemplo es lo de Saavedra. Saavedra se lesiona de su quinto metatarsiano del pie derecho, lo que es una lesión dentro de todo común en el futbolista por el pie, por el fútbol todo. Pero Saavedra se opera, se recupera con Huachipato, donde vuelve a jugar, y según me cuentan, Saavedra jugó con el tendón roto ese partido, con el tendón peroneo corto. Y Saavedra no sabe cuándo se lesionó, o sea, no sé si hubo un seguimiento del cuerpo médico de Everton, no sé si hubo una negligencia en esa ocasión, pero que ni siquiera el jugador haya sabido bien cuándo sufrió su lesión y que haya jugado
porque yo recuerdo ese partido con Huachipato cuando Saavedra entra. Saavedra no entró bien. No entró bien. Entró temeroso. A ver, puede ser que haya entrado temeroso justamente por el tema de que venía saliendo de una operación todo. Pero yo no lo vi cómodo como para jugar nuevamente. Él ingresa igual y finalmente en los exámenes posteriores arrojaron un corte del tendón peroneo, un corte que tenía hace tiempo y que no había podido tratar bien y que se descubrió hace poco fue operado. Entonces, para mí el mejor caso, el mejor ejemplo es el de Saavedra, que de una operación del quinto metatarsiano del pie derecho pasó a ser operado por un corte del tendón peroneo. Me puse a investigar, es así un tendón que está en el pie, así un tendón, que está justamente como en la parte externa, se le cortó. Y eso le provocaba dolor, eso le provocaba que no se podía recuperar, eso le provocaba que no podía ser opción para el técnico, y cuando lo hizo, estaba lesionado. Por ende, yo pongo siempre, cuando me preguntan a mí, a personas me preguntan, ¿qué pasa con el cuerpo médico de Everton? Es el ejemplo que pongo. Y aparte lo de Cuevas, por ejemplo, o sea, Cuevas se desgarra en la fecha 1. Sí, insisto, un desgarro para mí también es como obvio o lógico dentro del fútbol, y puede pasar. Pero que Cuevas haya desgarrado en la fecha 1, haya estado fuera 3-4 fechas, después volvió ante Curicó, que entró unos minutos. Y después desaparece de nuevo porque se dan cuenta cuando lo expulsan con Serena, le hacen exámenes médicos y se dan cuenta en ese partido de que la cicatriz del desgarro no había cicatrizado todavía en su completa etapa de recuperación. O sea, lo de Saavedra, lo de Cuevas, son dos ejemplos claros para decir que algo pasa. Yo no creo que el jugador esté tan mal físicamente si en temporadas pasadas la gran lesión que tuvo Cuevas fue en la rodilla, si mal no recuerdo, que fue un corte de ligamento, puede haber sido, o de menisco, no recuerdo muy bien que fue el diagnóstico de Cuevas, claro, que estuvo fuera. Pero este tipo de lesiones, porque un desgarro, para mí, un cuerpo médico, ya debe saber cómo tratar un desgarro. Ya, obviamente, si es un desgarro más complicado, pueden incluso hasta operar, pero que el jugador haya tenido un desgarro, haya estado fuera un par de fechas y que después los exámenes arrojen que el desgarro no estaba recuperado en su totalidad, insisto, a mí al menos, y aquí pongo fin a mi parecer, algo pasa en Everton. Y justo va de la mano con que el cuerpo médico actual estuvo en Wander y salió pésimo. Es que el riesgo es muy grande también. O sea, considerando el hecho de que si el jugador está con una lesión no mal cicatrizada o derechamente aún no cicatrizada, el hecho de solo hacerlo jugar implica un riesgo absoluto de un recrudecimiento de la lesión, y por un tiempo que juegue lo vas a tener 1 o 2 meses fácilmente más afuera. O sea, lo mismo que pasó con Valenzuela, que me acuerdo del partido con la U, que fue el último que tuvo ahí, y tuvo una lesión, no sé si era evidente en el momento, pero sí notoriamente tenía que salir, y lo hicieron jugar un par de minutos más, cosa de que terminara el primer tiempo para que pudiera en definitiva salir, y eso al parecer, bueno, puede ir también de la mano con un mal tratamiento en su recuperación, o quizás con alguna deficiencia por ahí fisiológica del propio jugador, el hecho de que lleve, en vez de las 6 o 7 semanas que debió haber llevado en un transcurso normal su recuperación, ya lleve 9 a 10 y recién lo podamos tener para la banca, o sea, ni siquiera ser una alternativa válida para los 90 minutos de juego. Entonces, claro, evidentemente que ahí hay un inconveniente importante y no deja de ser también un tope de salud. Si bien las lesiones de tipo desgarro son bastante frecuentes, el hecho también puede ser de una suerte de trabajo en conjunto entre el cuerpo médico y también con la preparación física misma de los jugadores para su retorno más óptimo y tener menos riesgos de lesiones, porque por suerte hoy por hoy Everton tiene un plantel amplio que le ha permitido sortear de buena forma las ausencias, pero claro, son ausencias relevantes y repetidas y reiteradas, y eso a la larga te va obviamente a repercutir en el rendimiento y en tus posiciones en la tabla. No, y ojalá toco madera que al Topito no le sigan pegando, porque es el jugador que más le pegan, y claramente ha tenido un desempeño importante. Recordemos que el Topo Berrío es un jugador que viene también saliendo de una lesión importante, estuvo prácticamente 8 meses, si no más, fuera del... Sí, estuvo por una operación de cadera. De cadera, mucho tiempo. Entonces, llegó con todo el Topito y ha hecho unos partidos increíbles, pero es un jugador que le dan mucho, que le pegan mucho, y creo que por ahí también hay que tener ojo. O sea,
creo que el tema de la parte médica de Everton, y justamente también, como dice Zach, el tema también de los preparadores físicos, si no hay un entendimiento en estos dos entes, se pueden producir estos problemas. Y claramente, yo creo que a Everton, como institución, les debe preocupar mucho más este tema, porque claramente un jugador que es importante para el plantel, que se le paga un sueldo, y es un sueldo importante en Everton, dejarlo fuera de un partido y además con todo lo que conlleva la recuperación del jugador no es menor, para cualquier plantel no es menor. Entonces creo que un punto importante para cualquier equipo justamente es la parte médica con la parte de preparación física, y por ahí me parece que Everton hay algo, hay una arista que quizás no salió a la luz pública. Algo pero falla. Sí, no estamos dando cuenta, investigando, como dice el Diego, investigando algunas cosas que claramente, mira, ojalá que sean cosas circunstanciales, que quizás, no sé, porque... simples coincidencias, ¿por qué no? O simples coincidencias, claro, sería como, ojalá, porque todos queremos que el equipo esté completo para que no dé satisfacciones, y todos sabemos cómo es el tema del fútbol, pero ojalá que sea eso, y que no una negligencia, porque ahí sí que estaríamos complicados, pero a la luz de alerta, como dice Diego, la mala salida del cuerpo médico que viene de Santiago Wanderers, por algo fue, pues, o sea, no creo que hayan hecho un trabajo espectacular y que hayan subido el sueldo, y bueno, no, yo creo que me parece que por ahí también pasó un tema. Sí, bueno, y también digamos que también tuvo el tema del COVID entre medio, lo que pasó con Alejandro, sí. O sea, hay un montón de cosas que podemos comentar. Muchachos, ¿les parece que pasemos a hablar un poco del tema ya final, que es qué pasa con el 9? ¿Qué pasa con el 9? ¿Qué pasa con el reemplazo de Campos López? ¿Qué pasa con el reemplazo de Menéndez? Vamos a escuchar en primera instancia para que ya hablemos más en fondo, porque hay un nombre que está sondeando en Everton, que lo hemos comentado. Vamos a hablar más detalles del jugador, pero vamos a escuchar a Roberto Sensini justamente luego del empate ante Ñublense. ¿Qué pasa con el delantero? Roberto, lo habíamos hablado durante la semana, el tema de jugar con un delantero de área. Hoy Everton lamentablemente sufre la lesión de Matías Campos y queda prácticamente a la espera de Waterman, de que vuelva para tener un referente de área. Y el día de hoy jugó con tres delanteros muy parecidos, como son Cuevas, Bravo y también Cerato. Le pregunto derechamente, ¿Everton va a buscar una opción de delantero o dos opciones de delantero por justamente la partida de Menéndez, la lesión de Campos y que Waterman aún no puede volver al país? Sí, bueno, a ver... Cuando se termina el contrato con Cristian Menéndez y después la lesión del último partido de campo, es normal que hoy nos pone en una posición incómoda porque, bueno, Waterman no lo tenemos. Sí, vamos a tratar ahora con la dirigencia de ver las opciones que hay y, bueno, a ver si podemos encontrar ese jugador que pueda reunir las condiciones que nosotros necesitamos. Sí, coincido que cuando no tenemos la referencia, no tenemos el hombre de área o ese jugador que estira un poco la defensa y que aguanta, se hace difícil poder atacar siempre con la pelota al piso. Entonces, bueno, nosotros sabemos que es una posición que hoy no tenemos recambio o no tenemos los jugadores que nosotros queremos. Así que en la semana vamos a hablar con la dirigencia para ver cómo podemos resolver ese tema. Bueno, van a hablar, van a conversar, que es lo que dice justamente el técnico, por lo que yo tengo entendido, ya hubo una conversación, ya hubo un nombre, y ese nombre, se los planteo enseguida para a lo mejor la gente que no ha escuchado, es Matías Zamora, delantero nacional, 26 años, que actualmente juega en Santiago Morning. En la presente temporada lleva 3 goles en lo que va de campeonato. El torneo pasado marcó 12 goles en Valdivia, equipo que terminó perdiendo la categoría a segunda división profesional. Y eso le llevó a firmar un contrato por 3 temporadas con Santiago Morning. Es un jugador de 1,89 m, 1,90 m, centro delantero de estatura, pero que por lo que yo le he visto, porque tuve la posibilidad incluso de verlo jugar acá en Provincial Marga Marga, en tercera división B, hace un par de años atrás,
es un delantero que no es tronco para la altura que tiene, que aguanta muy bien el balón y que claramente su gran virtud es el juego aéreo. Insisto, 26 años tiene, juega en Santiago Morning, estuvo 2 temporadas en Ecuador dando un paso internacional, así que él sería uno de los nombres interesados. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado con él? Para tener claridad, Everton preguntó a Santiago Morning por las condiciones de contrato, tiene una cláusula de salida, justamente una cláusula que es si es que llegaba un equipo de primera división a preguntar por él. Por ende, ya hubo el primer contacto, hubo un intercambio de información y ahora Everton tiene la palabra final para ver si va a iniciar o no la conversación con Matías Zamora, que llegaría reemplazando a Matías Campos López. Por ende, podría ser inscrito ahora ya, en estos días, en el plazo de 15 días que tiene Everton para enviar la documentación de Matías Campos, y eso quiere decir que el jugador puede jugar incluso ante Ñublense el día lunes. Pero todo eso va a depender de que Everton acredite que la lesión de Matías Campos es para más de 180 días, que es un promedio de 6 meses, y con eso Everton puede inscribir a Zamora y mantener los 3 cupos que puede utilizar en la apertura de la fecha 18. Sí, oye, es un jugador que ha hecho la vuelta larga, como dice ese por ahí, mira, en Marga estuvo, como tú bien dices, Diego, 2015-2016, después se fue a Estación Central, Santiago, volvió a Deportes Limache en el 2016, también 2017, y tuvo una salida al extranjero en Ecuador, en Atlético Santo Domingo, y en el mismo año también estuvo en Atlético Porteño de Ecuador, y después vuelve a Chile, a Deportes Vallenar, 2019-2020, y en el 2020-2021 fue, si no me equivoco, goleador de Deportes Valdivia, en ese Deportes Valdivia que, bueno, lamentablemente creo que descendió ese año. Descendió a segunda división y Zamora fue el segundo goleador de la B, estando en Valdivia. Y bueno, de ahí pegó el salto a Santiago Morning, o sea, es un jugador que no ha estado en un equipo grande, no ha estado en un equipo importante, y yo creo que para él debe ser interesante esta propuesta de Everton. Me parece que no creo que sea el único equipo que esté preguntando por él, si tiene esas características, porque además se tiene que dar también el caso de que el jugador tiene que ser de una división menor, porque todos los equipos se tienen que reforzar, o sea, la mayoría de los equipos van a tener esa opción. Bueno, o sea, Pablo, también digamos de que puede ser un equipo, un jugador de primera, pero con menos minutos, no haya jugado 360 minutos por el equipo. Claro, o sea, si te pones a pensar, si un jugador no ha jugado los 360 minutos, ¿por qué alternativa? Ese es el tema. Entonces, este jugador me parece que es importante por las características que tiene. Tiene gol, que también es importante. Hay jugadores que quizás, depende de los compañeros que pueda tener a su lado, van a poder tener una racha de goles. No necesariamente los goleadores van a llegar y van a embocar todas, sino que también es un conjunto en cuanto a delantera, en cuanto a esquema. Pero si tú me dices, necesitamos un delantero con la salida del polaco y también la lamentable lesión de Campos López, creo que eso, Everton debiese aquí ahora aprovechar de inmediato. O sea, hay un jugador que tiene unas características importantes, no debe ser muy caro para lo que es el jugador, y porque después se te va a achicar mucho el abanico. O sea, ¿a quién vaya a traer? Everton, ¿con quién va a poder tener negociaciones? Va a ser un poco complicado. O sea, son varios equipos que se tienen que ir reforzando y esta está a la mano, está ahí. Así que ojalá que ya lo hayan sondeado. Si preguntaron por él, es porque interesa. Y yo creo que deben aprovechar de inmediato este jugador. Mira, antes de darle el pase a Isaac, el jugador está avaluado en $300,000. Pero ese es el valor de él. Si es que Everton quiere contratar el 100% del pase, por ejemplo, lo que para mí es complicado porque firmó 3 años por Santiago Morning y hay una cláusula que le permite negociar. Pero esa es como el valor que él tiene, $300,000 aproximadamente. Obviamente valor que aumentó con la campaña que hizo el torneo pasado. O sea, ser goleador del equipo que descendió a segunda le abre muchas más opciones. Claro. Ahora la cláusula hay que ver cuánto sale también, poco. O sea, claro, sí. Eso ya es tema de clubes. Pero me parece que por ahí va, o sea, la forma de llegar va a ser un préstamo. No veo otra alternativa. O sea, lo bueno sí es que es un jugador que está a la mano. Que claro, si uno ve el currículum y quiere ser objetivo solamente mirando el currículum, claro, ¿para qué va a venir? Y uno va a quedar con esas ideas, digamos. Pero yo creo que
también me vi, cuando surgió un poco el nombre, vi algunos videos y más allá de los goles, que quizás uno se puede encantar con ellos o siempre es lo que uno busca, ver qué tipo de goles hace, en general el video que había era bastante más prolongado y uno podía ver la influencia en las jugadas que tiene ese jugador. Porque hoy por hoy yo creo que, claro, tú no vas a decir, viene Matías Zamora, 10 goles por partido, como quizás alguno podía pensar cuando llegaba Pato Rubio, uno decía, ya, Pato Rubio te puede gustar o no, pero tiene 8 o 10 goles por campeonato. Roberto Gutiérrez, más o menos, son como las mismas nociones que uno tiene. En este goles, caso, claro, goles que sirven. Claro, goles que siempre están ahí, digamos, ese jugador te va a hacer una cantidad mínima de goles. Este jugador quizás no, pero yo creo que en este equipo, si vas a jugar con estos tipos de jugadores que vas a tener al lado, como un Cerato, como un Cuevas, incluso como un Valenzuela de alimentador atrás, puede que incluso la faceta propiamente goleadora no sea tu gran fuerte. Exacto. En definitiva, tienes que pivotear, tienes que saber aguantar el balón, porque vas a tener jugadores que te van a pasar por los lados y vas a saber distribuirle bien. Por ejemplo, yo creo que el jugador que yo más extraño en este equipo era lo que hacía Diego Barrios en el 2013, que Riverí se hizo famoso con los pivoteos de Diego Barrios. Pivoteaba todas las pelotas. No hacía goles, hizo 3 goles en el campeonato, pero Riverí hizo 10, 12. ¿Por qué? Porque le pivoteaba, le ganaba, se llevaba 1 o 2 centrales que le peleaban con él, y ¿qué pasaba? Llegaba Riverí en un 1 contra 1, contra un lateral o contra un jugador que venía con mal posición, que en el mano a mano sabíamos que en esa época Riverí era bastante letal, entonces ahí goleador. Entonces, en ese contexto yo creo que Matías Zamora, además de los goles que puede aportar, que ahí sería otro juego aéreo, etcétera, que tiene algunas facetas bien, bien interesantes, el jugador te puede aportar en juego. Claro. Y eso me parece que puede ser muy relevante, considerando además que evidentemente, o sea, salvo alguna desgracia o algún muy bajo nivel, va a ser el suplente de Waterman, digamos, o sea, no va a ser alternativa. Es que por ahí va. Por ese lado yo creo que alternativa sí, porque va a venir con 26 años, o sea, digamos, ya está, podríamos decir, en el peak de su carrera, que es donde ya no le va a quedar mucho más tiempo para poder seguir ascendiendo, y en ese sentido la vitrina de Everton va a ser espectacular para él, o sea, tiene que llegar un jugador con esa hambre de poder mostrarse, y en ese sentido este jugador por lo menos reúne esas características. Pero creo que es una buena contratación, o sea, si es que se confirma, evidentemente, pero va a tener que pelear, y para eso puede ser, para eso, digamos, el jugador viene con todas las ganas. En la B hay buenos talentos, hay jugadores interesantes, Gonzalo Álvarez, que andan en Audax Italiano, bueno, varios que han subido, la dupla de delanteros que juegan Melipilla también juega bastante bien, que vienen de la B. Entonces hay jugadores que pueden rendir perfectamente en primera división, y Ubrense también es un claro ejemplo. Vargas hizo toda la campaña en la división de ascenso, y es uno de los baluartes del equipo de Ubrense, y no hizo un muy buen gol el día de ayer. Entonces no veo por qué no Matías Zamora podría darnos la sorpresa. Solo lo malo es que ser goleador en Valdivia, a veces con un recuerdo muy cercano del año pasado, no es lo mejor. Sí. Con un jugador que ahora anda en el norte que venía con el mismo cartel. Así que, bueno, pero la verdad que si es que llega, ojalá que pueda jugar, porque por lo menos por las características que se le ve, no solo puede aportar con algún gol, sino que también puede aportar incluso en faceta defensiva con centro, sino que también en mucha jugabilidad, que es lo que falta en realidad, un jugador que pueda bajar la pelota, que aguante el balón y que se pueda combinar bien con los jugadores que va a tener a los lados. Claro, de hecho también, digamos derechamente que, bueno, era Marco Sebastián Paul, era ese jugador que llegó de Valdivia, y ahora, para mí Paul nunca fue 9, bajo mi punto de vista, para mí Paul nunca fue un centro delantero, jugaba un poco más abierto, le gustaba encarar, tuvo muy buenos primeros 2 o 3 partidos en Everton y después lamentablemente no rindió. Pero me parece que lo de Zamora le da un valor importante, el hecho de haber sido goleador en el peor equipo de la categoría, o sea, en el último, en el que perdió la categoría, en el que bajó de primera B a segunda división. Creo que eso le da un poco más de valor. Y lo otro importante es que es chileno, que no te va a gastar el cupo que va a poder utilizar para traer un delantero en reemplazo de Polaco, que seguramente va a ser una de las ventanas de los 3 modificaciones. Por ende, y lo otro es que, para lo que tiene Everton, creo que, insisto, y coincido con Isaac, es un buen suplente. Me parece un buen suplente, una muy buena alternativa para cuando no esté Waterman, o para jugar con Waterman, o para acompañar a Waterman. O no sé, me parece que es un nombre interesante. Es lo que está a la mano también. O sea, estamos contra el tiempo, eso es lo otro. No nos podemos dar el lujo de empezar a buscar, porque hay que tener uno, ojalá, contra Ñublense. Ojalá, porque ya no es Copa Chile.
es por el torneo, son los puntos, es lo que importa, tenemos que subir la tabla, no estamos mal, tampoco estamos bien, o sea, estamos ahí en medianía, estamos con las posibilidades de poder ir a una Copa Internacional, por ende me parece que por ahí podría ser. Bueno, dicen por ahí Tobias Figueroa lleva pero mucho más tiempo jugado que los 360, o sea, él es titular en Antofagasta, por ende ni una posibilidad, tendríamos que empezar a ver jugador por jugador para ver quién no ha cumplido el tiempo, pero bajo esta lógica me parece que lo de Matías Zamora es como una buena opción porque está a la mano, jugador nacional que viene jugando, por ahí decían 3 goles, sí, pero lamentablemente Zamora estos últimos partidos no ha sido titular, bueno, fue titular el otro día, marcó un gol al minuto, no ha sido titular porque Santiago Morning, el técnico, no me acuerdo el nombre, juega con Estefan Pino, el palote de casi 2 metros, claro, él es el titular porque los primeros 3 partidos le servía justamente lo que decía Isaac, que el jugador pivoteaba, ayudaba un poco a los delanteros y a lo mejor no marcaba goles Pino, pero te aguantaba y te daba un pivoteo, por ende, Zamora las veces que ha entrado ha marcado goles, lleva 3 goles, que dentro de todo 3 goles para los, ¿cuántos partidos menos la de 8, 7 fechas, tampoco son mal números, o sea, nuestro delantero que es Waterman lleva 1, o sea, no quiero que se malentienda, pero para hacer la comparativa, o sea, a eso voy, o sea, tenemos que también verlo, y algunos dicen, sí, pero es que no es conocido, o sea, tampoco tenemos que regodearnos, o sea, el mejor ejemplo es el de Miralles, ¿se acuerdan que Miralles llegó como un desconocido a Everton? O sea, te vas a pegar una vez esa suerte de fichar un jugador así, pero Miralles llegó como un completo desconocido, y las primeras 4 fechas no le ha sido un gol a nadie, no sé si se acuerdan, a nadie, o sea, nada, terminó marcando, sí, se las creaba, y terminó marcando 14 goles en el torneo de apertura, 15 goles, o sea, marcaba prácticamente un gol por partido, un promedio, por ende, tenemos que, si es que llega, a mí me comentan de que no hay nada concreto, solamente fue el acercamiento y que es un hombre que interesa porque Everton puede ir perfectamente mañana, llamar al Chavo y llegar a un acuerdo, o sea, está a esa posibilidad a la mano, pero no hay nada concreto, o sea, no hay una oferta formal, no hay nada, solamente Everton preguntó, recibió la información y Everton tiene la última palabra de justamente como decía Isaac, o negociar un préstamo con opción de compra, o negociar derechamente un préstamo por seis meses hasta fin de temporada, o hacer uso de la cláusula, no sé, también tenemos que pensar que Everton va a gastar en un delantero extranjero por la ventana de 3 cambios, que yo seguramente me imagino no va a ser un delantero muy barato que digamos, porque los jugadores que son de la posibilidad del grupo o que van a negociar, que pueden ser incluso gente conocida por Sensini, no son jugadores que cobren poco, así que también tenemos que pensar eso, que igual tenemos la ventaja, entre comillas, de que tanto Pachuca como Sensini tienen contacto, o sea, pueden eventualmente ir a buscar un delantero que a lo mejor sea calado en este equipo, pero eso ya es especulación, o sea, no hay nada más concreto, pero insisto, el nombre que hoy en día está sonando y por el que hubo un primer contacto es Matías Zamora. Y considerando que Menéndez también era un sueldo alto que se fue. Muy alto, muy alto. Sería como el reemplazo de Menéndez. Si sale Waterman, entraría este jugador porque es como un 9, ¿no? Sí, él es 9 de área, pero calado. Pero como decía Isaac, tiene esa ventaja de poder pivotear, aguantar, aportar, pero a él no lo vas a ver como Waterman en la orilla. Por ejemplo, que Waterman se va a la banda, ayuda mucho en aquello, o lo que hacía Campo en algún momento del partido. Zamora es netamente un 9 de área que tienen que alimentarlo bien, y me parece que también Everton tiene justamente 2 jugadores muy rápidos como Cueva y Cerato para hacer brillar un 9. O sea, me parece que bajo esa lógica, con sus características futbolísticas y con su tamaño, con su juego aéreo, yo creo que nos puede aportar mucho. Insisto, para muchos es un desconocido, pero veámoslo. Es un jugador que lo podemos traer y que obviamente si lamentablemente no rinde, esperamos que no sea la ocasión, va a pasar y va a Everton buscar otro, o sea, pero ahora tenemos que buscar uno urgente, porque yo le tengo muchas ganas de ver a Pancho Robles, pero en el campeonato no estamos para hacer apuestas, no estamos para pruebas, no estamos para eso, o sea, si me preguntan a mí, yo jugaría con Cerato, Cueva y Bravo en delantera el lunes, no hay más, o quizás poner otro volante como Madrid, por ejemplo, y dejar a Cueva y Cerato arriba, o a Gary Moya por el tema del minutaje, aunque yo creo que va a jugar Díaz, pero no apostaría ni por Leiva ni por Pancho Robles para ser titulares al menos. Sí, como una variante, ¿por qué no? Si Everton va perdiendo 1-0, ojalá no sea el caso, mete a Pancho Robles al área y una le va a quedar, pero yo iría a buscar un delantero que esté disponible ahora ya, lo antes posible. Ahí está la mano. Este jugador es uno de los que está
está a la mano. Oye, te había comentado también un jugador que era de Audax Italiano, que está en la banca, que es Lautaro... ¿Lautaro Palacio, ¿sí? Puede ser. Lautaro Palacio, Déjame ver enseguida cuántos minutos lleva. Te voy a decir. Igual es bien complejo, porque piensa que, claro, ese jugador es argentino, me parece. Sí, es argentino. Entonces, yo creo que, como dice Diego, o sea, el gran nombre que debería llegar, digamos, sueldo por sueldo en ese contexto, o sea, si Menéndez se fue, que era uno de los sueldos más altos del plantel, debiese, en su posición, llegar un jugador con un nombre ya de mayor peso. Entonces, no creo que vayan a rifar, por decirlo de alguna forma. Por más que el jugador a mí me gusta, por lo menos lo que mostró en San Felipe en un primer momento, sí, y que lo llevó luego a Coquimbo. A Coquimbo. En general es un jugador que a mí me gusta, que tiene buenas cualidades en ofensiva, también sabe poner bien el cuerpo, etcétera, pero no creo que vayan a rifar el cupo, sin contar lo que vaya a pasar con Denis Maldonado, que no se sabe muy bien aún. No creo que vayan a rifar el cupo extranjero en ese delantero. Por ese lado también Matías Zamora suena bien. Quizás hay muy pocos nombres que andan dando vuelta. Uno podría decir, imagínate, Pardegués, el de Colo Colo no debe tener el minutaje, pero la verdad que no, yo no lo traería personalmente. No, Gaete, por ejemplo, Gaete, a mí me llama la atención que Gaete solo haya consultado por él, según las últimas noticias que yo leí, Santa Cruz y bueno, y Cobresal, que era el que estaba más cerca. Claro, evidentemente Cobresal ha hecho sus mejores campañas, pero ¿cómo no va a haber otro equipo interesado en Gaete? Por lo menos para el semestre. Gaete es una buena alternativa. No tiene obviamente las mismas características que claro. Campo López, que Menéndez, pero un jugador gravitante con esa velocidad en un uno contra uno, en un equipo que que juega mayormente de manera defensiva, claro, que suena bastante bien. Pero bueno. Son pocos los nombres en general de los minutos que uno puede tener, más encima chileno. Sí, o sea, en resumen hay que buscar uno ahora ya, nacional, para que pueda ser inscrito, para que pueda jugar un nombre extranjero. El jugador Palacio ha jugado 323 minutos, aún podría eventualmente cambiar de equipo, pero me parece que en estos partidos va a sumar y lo vamos a perder. Muchachos, una última información antes de cerrar esta hora ya del programa. Respecto al tema de la vuelta de la gente a los estadios, nos han preguntado mucho qué pasa con la gente, cuándo vuelve la gente a los estadios. La última información confirmada desde fuentes cercanas de la NFP, particularmente a medios de Santiago, obviamente, es, y ya está confirmado que ellos, los clubes ya están al tanto, que para esta fecha 11, que se va a jugar ahora, Everton Ñublense, está 100% descartado que entre público. O sea, no va a haber gente en el partido de Everton Ñublense. No hay ni una posibilidad, eso ya está coordinado entre la NFP, entre los clubes, entre la gente del Ministerio de Salud, por ende, no va a entrar gente al estadio. Para la fecha 12, Everton va a jugar ante Unión Española, también en Viña del Mar, y para aquel partido sí va a haber gente en el estadio. Recordemos que Viña del Mar está en fase 3, por ende, con fase 3 puede hacer uso de 1,000 personas que van a estar en Sausalito. Van a haber 1,000 evertonianos privilegiados de poder volver a Sausalito después de mucho tiempo, y muchos comentaban por ahí de que van a ser solamente abonados, y la verdad es que hasta ahora no hay ningún tipo de información, o sea, no está confirmado que vayan a ser solamente abonados, tampoco está confirmado que vayan a ser hinchas que vayan a comprar su entrada, pero la única información que ya está confirmada y que es verídica, para que la gente sepa y se quede tranquila, es que este partido ante Ñublense, Everton, no va a tener público, y que el partido ante Unión Española, Everton puede acceder justamente a esas 1,000 entradas, y además Viña del Mar, o particularmente el Estadio Sausalito, es justamente un estadio que ha sido utilizado como ejemplo para autorizar la vuelta al estadio. O sea, Viña sí o sí va a tener gente. Así que ahora queda solamente esperar a que Everton informe cómo van a repartir esas 1,000 entradas, pero el partido ante Unión por la fecha 12 va a contar con 1,000 evertonianos en el estadio. Bien, bien, pero para eso también, bueno, tienen que cumplir con las dos vacunas, ¿no? Así que es un requisito que sí o sí lo van a pedir. Y creo que, bueno, ahí Everton va a tener que ver el tema de cómo la distribuye. Me parece, en opinión personal, me parece que sería un error entregársela solamente a los abonados. Yo creo que ahí tiene que haber un porcentaje de abonados con un porcentaje de hinchas, porque son muy pocas, 1,000 entradas, encuentro que son pocas, pero bueno, es lo y que... Ojo,
Ojo, Pablo, que de esas 1.000 entradas tienes que descontar por lo menos unas 200 personas, que es todo el personal administrativo. Porque se va a considerar efectivamente aquello. Oh, leyendo acá la información, dice: dentro del aforo espectáculo estará considerada la operación actual de los partidos, dirigentes, administrativos, plantel, prensa, entre otros, y permitir el ingreso de público. Oh, o sea, seguramente no van a ser 1.000, van a ser 800 entradas. Promedio. Van a haber más guardias que gente. ¿Cachai? Porque ya ahora uno va al estadio, bueno, yo tengo la posibilidad de ir prácticamente a todos los partidos, y ya hay mucho guardia, ya hay mucha gente en los estadios. O sea, ojalá que este párrafo esté mal redactado, que igual es una esperanza que tengo, y que sean 1.000 entradas para las personas y lo demás se cuente como personal, que obviamente es un personal que tiene que estar en todo el espectáculo. Bueno, yo creo, Diego, que debía haber sido, ¿qué porcentaje dieron? Porcentaje de... No, iban, la idea en un comienzo era autorizar el 25%, claro, de la capacidad del estadio. Exactamente, de la capacidad de cada estadio. Era la idea, sacando cuenta a la rápida, y si no me fallan las matemáticas, en Viña serían 5.000 entradas más o menos. Ah, Pepe, son 5.000, 6.000. Promedio, o sea, entre 4.000 y 6.000 entradas promedio. Lo que hubiese sido el aforo del 25%, si hablamos un porcentaje aproximado. A mí, particularmente, me parece que un estadio que hace aproximadamente 25.000 personas, dar 1.000 entradas, no sé, me parece poco. Por eso, yo creo que el tema ya está bien, si estamos en un tema pandémico, pero ya se están viendo las reacciones en cuanto a la gente que se ha sido vacunada, y quizás el lugar abierto también. Los estadios son totalmente abiertos, no hay ningún... Y puede haber sido perfectamente esa cantidad, pero bueno, es el paso a paso que se está dando. Me parece que ya, si son 1.000 entradas, 800 aproximadamente para los hinchas, va a tener que ser así, quizás en un futuro quizás no muy lejano, dependiendo cómo vaya evolucionando la pandemia, quizás se puede ir aumentando la cantidad de gente, pero ya, si hemos esperado ya cuántos años, 2 años y prácticamente en fútbol... Bueno, esperé un par de meses más y ojalá que se pueda revertir todo este tema. Si me dan un segundito, Diego, para dar una información. Bueno, de partida, justamente con el tema este del COVID, recordar a todos los hinchas de Everton y bueno, en general, que todos los días a las 21 horas sigue la cadena oración. Bueno, la pronta recuperación de Manuel Gómez, que, bueno, sigue complicado con el tema del COVID, así que para las personas que son creyentes y los no creyentes, a las 21 horas todos los días se hace esa cadena de oración, y ojalá que, bueno, que todas las personas que estén con este virus puedan salir adelante. Es algo que es verídico, o sea, no, aquí no hay nada que quizás las personas hayan tenido enfermedades de base, ¿no? Aquí, yo te lo comenté al principio, Diego, sí. Tengo un primo que sano completamente, y ahora está súper complicado en el tema del COVID. Entonces, vacúnense, es súper importante. Quizás, lamentablemente, tengan que dar este tipo de regalías, entre comillas, de... No te vacúnate para que puedas ir al estadio. Yo creo que debe ser todo lo contrario. Uno debe estar preocupado de poder tener estas vacunas, porque claramente están salvando vidas, y eso es lo que importa. Lo otro, aquí nos manda una información. Don Mandrake el Mago, usted debe conocer muy bien. Mandrake el Mago. Esconda la polera a Dígito, porque sí, por sí. Se la cotiza. Ya le puso precio ya. Dale, buzo precio. La agrupación de jugadores empezó a vender una rifa para ir en ayuda de algunos socios para tener dinero para sus gastos básicos. Así que vamos a ver que Mandrake el Mago, Miguel Arellano, un gran saludo para él, nos manden información para poder publicarla en nuestras redes sociales. Así que a colaborar con los viejitos, compadre, que para mí, que me saco el sombrero por esta agrupación que comanda Erasmo Zúñiga, una agrupación que está... de hace bastante tiempo recuperando nuestra historia. Autofinanciada, por lo demás. Autofinanciada, que no ha tenido la dicha de ir a su sede, vaya, lo van a recibir
con las puertas abiertas, obviamente con todo el tema de seguridad que ya todos sabemos, y vea el trabajo que están haciendo ellos, tienen una cancha de baby espectacular, así que tienen un sector de copas, la verdad que yo me saco sombrero con los viejitos y ojalá que mucha gente los siga ayudando, así que pronto vamos a estar informando sobre esta rifa que se está haciendo para que puedan solventar los gastos de la sede y ir en ayuda de algunos exjugadores de Everton que tantas glorias nos dieron en tiempos mozos. Y que, bueno, ahora está la vuelta de mano, o sea, estamos entre nosotros, pueden ayudar a estos viejitos. Sí, sí, me sumo al llamado, así que, bueno, la mejor manera de cerrar este programa el día de hoy, primero, mandándole fuerza a toda la gente que está luchando con el COVID, a Manolo, bueno, al primo de Pablo, que también está sufriendo, así que a toda la gente, a todos los que tengan familiares, les mandamos un gran abrazo. A la gente de la salud también, siempre sí. Mucha fuerza y gracias por tanto esfuerzo que hacen. Y también a colaborar con los exjugadores, con nuestros ídolos, nuestros referentes, así que ahí vamos a estar esperando aquella información para poder poner en nuestras redes de pasión de Cerro. Muchachos, ya llegamos al final de esta horita 15, casi ya de programa, donde analizamos lo que fue justamente el pase de Everton a la siguiente fase. Y para terminar, la última pregunta, Isaac, ¿cómo visualizas el partido del día lunes? O sea, es el mismo rival con el que te enfrentaste dos veces en menos de 4 días, pero ahora es por los puntos, o sea, es un partido completamente diferente. Newell's capítulo 3. espero que, la verdad, me espero un partido como el de la ida, creo yo. O sea, un partido en el que Everton va a salir en cierto sentido en un primer tiempo a apretar bastante. O sea, derechamente el gol de ayer salió por apretar, digamos, no salió por una jugada tan de fútbol, digamos, pero sí una muy buena recuperación de Berrío. Yo creo que va a ir por ese lado. Me parece que vamos a ver un primer tiempo, si bien ya sabemos que con un Everton sin gran posesión de balón, pero sí con bastante presión, con bastante movilidad y apretando arriba, buscando el desequilibrio de los dos punteros que tiene, que más allá de que no tengamos el 9 de referencia, son jugadores con una habilidad importante y que pueden generarte peligro en cualquier jugada. Así que yo creo que por ahí nos va a salir uno o dos goles y el segundo tiempo ya vamos a encontrarnos con el bus de Sensini atrás. Así que me parece que esa es la tónica que hemos visto en general en los partidos de Everton en el último tiempo y la verdad que no, para mí no me incomoda para nada. O sea, hace mucho tiempo que no sentía tranquilidad en ver los partidos del Everton, así que eso se agradece bastante. Sí, vamos a colocar la sensinineta ahí en el área de Everton de Viña del Mar. Pablo, ¿tú? No, yo creo que para este partido va a ser complicado, va a ser difícil. Creo que la longaniza va a venir más tostada que nunca por esta eliminación que tuvieron y también por lo que pasó en el partido de ida y vuelta. Va a ser un partido difícil, de nuevo, nuevamente difícil, van a venir con sed de revancha. Y eso también complica, o sea, van a venir con jugadores que van a llegar a van a poner la pierna fuerte, ya sabemos cómo juegan, entonces también es un arma de doble filo, o sea, es una cancha mala, ojo con Southampton, que está siendo una de las peores canchas que se ha visto en el campeonato, sí. Sin contar la de Barnechea, que es otro cuento. La de San Francisco de Mostazal, horrible. Yo creo que es un partido súper difícil para Everton y bueno, ojalá que con fútbol, con la tranquilidad que nos va a tener acostumbrado Roberto Sensini, podamos sacar el partido adelante y quedarse con los puntos. Ojalá así sea, para poder escapar de un poco de esta medianía de tabla que estamos un poco ya acostumbrados a estar ahí en el puesto 10, puesto 11, así que ojalá que podamos salir de aquel lugar. Bueno, hemos llegado al final de este programa de Pasión de Cerro Live, estuvimos a través de Facebook, a través de Twitter también, así que le damos las gracias a toda la gente que estuvo conectada, a todos los tremendos comentarios que nos dieron en este programa, apoyando, opinando. Son muchos, así que si se nos quedó alguno ahí, tratamos de colocar los mayores posibles. Vamos a estar en una próxima ocasión con nosotros nuevamente. Así que, Isaac, muchas gracias y será entonces hasta un próximo live. Sí, así es. O sea, bueno, ya la próxima edición de este programa ya va a tener que ser un poco retrasada porque el partido está pactado para las 8:30, así que quizás lo vamos a postergar y vamos a hacer una suerte de post partido, ahí lo confirmaremos durante la semana. Y me quería, solo que me había quedado en el tintero, bueno,
La verdad que apreciar bastante la iniciativa de los exjugadores. Ojalá que también la gente pueda, no solamente a nivel de rifa, sino que ojalá también canalizar vías de ayuda o donativos por mera voluntad, ya que, bueno, el sistema económico que hoy rige al fútbol también, tristemente, deja solamente la tradición de los colores en los hinchas, entonces, o en aquellos que en realidad quieren al club. De modo que esas iniciativas son, la verdad, que para mí invaluables, porque buscan resguardar la historia de que se truncó en el caso de Everton en el año 2006 para atrás. Entonces, en ese contexto, la verdad que yo felicito mucho a la iniciativa y espero también que a futuro también podamos tener no solo la iniciativa de una rifa y que tengan necesidad de hacer una rifa, sino que se puedan también divulgar mayormente algunas medidas para ser quizás socio de esa corporación o de esa asociación y poder aportar de una manera más constante y no estar acudiendo a estas cosas que incluso a veces tipos como rifa se ven para necesidades de financiación médica, que la verdad que son una locura como cuando uno lo piensa cuando son necesidades de esa índole. Así que un gran saludo en general, bueno, para la familia bertoriana. Este lunes esperemos, el próximo lunes que viene, ya esperemos contar con unos tres puntos que bien que nos hacen falta en el campeonato. Y por otro lado, bueno, participar de esa rifa, un gran llamado a participar de esa rifa y por qué no, ojalá tener para una próxima edición datos de donaciones o quizás alguna otra iniciativa que nazca de los hinchas, porque esos son los que realmente quieren el club. Sí, nos sumamos a eso y bueno, y da gusto ver, por ejemplo, que estuvo Roberto Sensini con los exjugadores, de que la misma barra está ahí ocupando la cancha y está siempre haciendo donaciones, así que nos encanta ese vínculo que ojalá se recupere mucho más. Pablito, un gran abrazo y también vamos a estar ahí en contacto coordinando el siguiente live. Gracias, nos vemos. Que estén muy bien, chao. Gente. Buenas noches, chao.